Bueno, mi gente, hoy nos levantamos cambiando el sticker amarillo del Power Tank. Lo cambiamos para blanco para que pegue también con el Jeep mío. Un saludo a los alcoholitos 4x4 de Costa Rica, mi gente. Y ahora sí, mi gente, miren cómo luce comparado con el Jeep blanco. Ahora sí luce bien. Y hoy también tenemos que seguir quitando, bueno, el techo, las puertas y todo, mi gente. Pero antes de eso, vamos a darle una buena lavada al camión, mi gente. Porque miren lo sucio que está. Ya dejamos el trailer estacionado en un lugar seguro. Pero miren cómo está la camioneta, mi gente. Yo no puedo, la verdad, andar así después de 30 y pico horas en la carretera, pasando por nieve, pasando por todos esos lugares. Así que nada, vamos a darle una buena limpieza. Y nada, yo no puedo seguir mirando el camión así, mi gente. Me da cosa tenerlo tan sucio. Miren eso como está. Mi gente, aquí en Huracán, Utah, hay unas casas tan bonitas. O bueno, más bien son mansiones. Miren esa allá arriba, mi gente. Miren esa mansión arriba de las montañas. Qué belleza. Pero todo lo que tiene ventaja, tiene desventaja, mi gente. A lo mejor es bien difícil llegar allá arriba con un trailer o con varios vehículos para lo que hacemos nosotros. Así que nada. Bueno, mi gente, llegamos aquí al car wash. El problema de todo esto es que este car wash, mi gente, tengo que lavarlo aquí. La verdad es que no quiero lavarlo aquí, pero estoy obligado, ya que no puedo poner a esta camioneta con las gomas y maguas atrás en el otro, porque esto es muy ancho, la camioneta este no va a acabar en el otro car wash automático. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a darle, mi gente, vamos a limpiar esto que quede súper. Y nada, vamos para allá. Mira esto como está, mira. Wow. Una locura esto. Nada, mi gente, termino de limpiarla y le sigo grabando. Bueno, mi gente, y antes de seguir, bueno, ya la camioneta quedó 100% limpia, pero antes de empezar a trabajar con el Jeep, tenemos que ir a casa de Lightbright, la que tiene el canal de YouTube, porque hace unos meses atrás tuvimos un problema con un neumático de luna y dejamos el neumático ahí y ahora tenemos que ir a buscarlo. Ahora, Lightbright se está mudando, por eso tenemos que ir de corre-corre a buscar el neumático, ya que, imagínense, están vendiendo la casa y tienen un neumático de nosotros tirado ahí, este tamaño 42, no es que sea un neumático muy chiquito que digamos ni nada. Entonces ahora tenemos que ir a casa de ellos a buscar ese neumático 42. Bueno, ¿y dónde viven ellos? Ellos viven bastante al norte, prácticamente por ahí arriba de las montañas, mi gente. Así que puede ser que encontremos nieve allá arriba en casa de ellos. Mi gente, de hecho, aquí también está el taller de Mats of Road Recovery. Lo vamos a pasar ahora donde está el trailer aquel. Ese trailer exactamente es donde está el negocio de Mats of Road Recovery, que es otro youtuber. Aquí donde está parqueado este camión ahí. Y bueno, se están preparando también para el evento, mi gente. Así que todo aquí en esta ciudad queda cerca, gracias a Dios. ¿Ustedes creen que nosotros nos deberíamos mudar de Tennessee para acá, para Utah? Déjenos saber en los comentarios de abajo. Bueno, mi gente, yo pensé que iba a haber nieve aquí, pero no hay nieve. Aquí nieva mucho porque la elevación, hay mucha elevación, pero como pueden ver, las montañas están mucho más cubiertas por acá. Yo no sé si, no creo que sean las mismas montañas, deben ser otras montañas. Lo importante es que no hay nieve aquí. Bueno, y llegamos, mi gente. Bueno, mi gente, ya estoy quitando, bueno, ya quité el techo allá yo solo. Como pueden ver, yo lo puedo hacer solo, es bastante fácil. Si tengo un lugar así alto, es mucho mejor. Lo hace, vaya, 10 veces más fácil porque no tengo que bajarlo para piso. Y ahí es cuando se hace difícil. Ahora, mirando bien los reservorios de los coilovers de nitrógeno, me he dado cuenta, mi gente, de que puedo, en vez de pasarlo por aquí, lo puedo pasar por atrás completamente y a lo mejor lo puedo poner por arriba y hacerlo mejor. Voy a ver, y así no toca aquí atrás, sino que lo corro el tubo por aquí abajo. Voy a ver si lo puedo hacer cuando llegue a la casa y, por supuesto, después tengo que quitar las puertas y todo eso. Cambiarlas para las half doors, como se conoce.
Así que nada, mi gente, déjame llegar a la casa y ponerme para eso. Esto era lo más difícil de guardar el techo, porque es bastante grande, pero lo puedo dejar aquí adentro del arriba del trailer sin ningún tipo de problema. Ahora estoy poniendo esto, mi gente, y esto son unas cosas hechas por, déjame ver si se enfoca, Rockwork. Lo tienen en todos los colores, la verdad están bastante buenos, me gusta cómo luce. Los tienen, como les dije, en todos los colores y son de aluminio. Se usa para que puedas amarrar cualquier cosa que tengas en tu Jeep, y esto es, mi gente, más bien para sustituir los tornillos del techo duro. Ustedes saben que los tornillos del techo duro necesitan unas herramientas para quitarlo y ponerlo, pero teniendo esto ya no vas a necesitar las herramientas, porque se aprieta con la mano y la verdad están bastante seguros, porque tienen como si fuera un tipo de goma por abajo. De nuevo, aluminio, no se va a oxidar ni nada, y se los recomiendo, la verdad que sí. Y bueno, mi gente, ahora sí está listo para la competencia. Por supuesto, falta quitar el techo de aquí y el parabrisas el día de la competencia, porque no puedo, si lo voy a usar en la carretera o algo, no puedo estar conduciendo sin parabrisas, pero así está luciendo. ¿Qué les parece? Ok, mi gente, ya terminé ahora sí el del lado acá. Como pueden ver, se ve desde afuera, se ve correcto, y del lado acá también se ve. Como pueden ver, no está tocando nada, es decir, no está tocando ahí, no está tocando acá. Comparado con este, miren esto, está tocando aquí, porque de nuevo no se puede apretar más para allá. Y miren, de este lado las letras se ven como más para arriba un poco, y del lado acá casi ni se ven. Como pueden ustedes comparar este con el del lado de allá, que está bastante recto, vaya. Así que nada, voy a hacer lo mismo del lado acá y ahora les sigo grabando. Ok, mi gente, ya le quité el parabrisas y le quité los paneles adelante. Miren cómo se ve este Jeep, mi gente, qué agresividad, qué locura se ve. Ahora sí se ve bien el Jeep sin techo, sin puerta, bueno, con las puertas half doors. La verdad que se siente bastante la diferencia, mi gente, en lo que es el peso. Se siente mucho el peso cuando le pones las puertas y el techo. El Jeep se siente completamente diferente al tener menos peso arriba. Y me parece que ya está listo, solamente me falta esto, que como les dije, no es nada del otro mundo. Pintar el lado de allá y ya me parece que todo está prácticamente listo. ¿Qué les parece, Jeep? ¿Cómo quedó? Bueno, mi gente, llegamos aquí al taller de mi Jeep Maker. Ustedes la deben conocer por este Jeep azul. Y aquí tenemos a Héctor y al hermano, que el hermano es le pertenece a Holly también, Holly de mi Jeep Maker. Como le estaba diciendo, mi gente, ustedes la deben conocer por este Jeep, el JK 4 puerta azul. Pero ellos ahora tienen, yo no sé si ustedes sabían también, que también tienen un taller. Y aquí es el taller de ellos. Vamos a entrar ahora para que ustedes vean los proyectos. Algunos los conocen, otros no. Este es el carro de carrera de ellos, que se llama Nessie. Prácticamente lo construyeron desde cero, mi gente. Esto está completamente construido por ellos. Tiene desde la jaula, tiene todo. Los paneles se le quitan, se le ponen. Esto es un carro de carrera de Ultra 4 Racing. Ya han competido dos veces ya, y esto es una bestia, mi gente. Y créanme que la competencia es mucho más difícil de lo que ustedes piensan. Aquí cada cosa importa, cada pequeño detalle, cada todo. Miren esto de recuperación, donde cómo lo tienen agarrado. Miren los straps, los zip ties ahí amarrado también, la recuperación. Tanque de extinguidor de fuego, el radiador de ese, mi gente, mira lo grande que es, de aluminio, por supuesto, de tres ventiladores, que enfría bastante. El neumático también, miren, bueno, tiene que tenerlo obligado. Caja de herramienta acá abajo, luces, todos son regulaciones y todos son cosas. Acá arriba tiene la luz que se llama Chase Light, que es para prácticamente... tienes que tenerla también, son cosas de regulaciones y todo.
Entonces del lado ya ahora les enseño, pero esto es, no sé qué es esto. Me parece que es... Hey, Walter, what is this over here? That's a surge tank. What is that for? So basically, we've got a simple lift pump that brings fuel from the 35-gallon cell to this. Mm-hmm. Our two fuel pumps are in here. Okay. And they're cooled by the fuel that's brought into this. But the point is, if you ever get like off camber, let's say that pump in the big tank is having trouble drawing fluid, these pumps always have 3.5 liters of fluid. Okay, makes sense. So it's called a surge tank. So like if you're almost out of fuel and you're off camber, and the one in the tank can't pick up, this is still pumping. This still has fuel coming to it. So this is like even better for rock crawling, right? Yes, much better. Yes. Wow, nice. Okay, mi gente, la explicación es. Esto es prácticamente como un tanque de gasolina pequeño para cuando el tanque de gasolina, que es ese de ahí, no tenga gasolina o tenga poca gasolina. Es decir, ustedes saben que el tanque de gasolina recoge de un lado, pero vamos a decir que tú tienes poca gasolina y estás del otro lado que no estás recogiendo el tanque de gasolina. Aquí hay dos bombas de gasolina con un pequeño tanque que siempre va a estar lleno, que lo va a recoger de ese tanque para tirarlo aquí. Y entonces nunca te vas a quedar sin gasolina cuando estás en un estado como de que necesites gasolina. Vaya, esto es muy bueno para rock crawling, para subir piedras y todo. Ustedes saben que nosotros nos ponemos en muchos ángulos virados y entonces eso es muy bueno. Yo no sabía para qué era eso, así que ya aprendí aquí con ustedes. Por al lado acá tiene, esto no sé lo que es, eso está envuelto ahí. Es el jack de, si se poncha una goma o lo que sea. Y por aquí se echa gasolina con el sistema de gasolina especial. Y eso es para si se derrama la gasolina, que se bote para fuera del vehículo, no para adentro. Otro extinguidor de fuego aquí más. Y ya eso es lo que veo por acá. Por supuesto, en suspensión esto tiene una locura de suspensión de carrera, por supuesto. En este caso ellos están usando la marca Fox. Ahí vienen otro enfriador de power steering o de lo que sea. Las baterías también están acá atrás. Así luce la parte de adentro del vehículo. Con radios, con de todo. Aquí va montado el GPS, que sería este de aquí. Eso es un switch, mi gente, para si tienen que cortar todo el sistema completamente del vehículo. Un ejemplo, si se vira el vehículo algo, que no coja candela ni nada, se apaga por ahí y todo se muere en el vehículo. Estos son para los para el transfer case, la caja de transferencia, donde se pone la velocidad y todo. Y ya, nada. Aquí también ustedes pueden ver que está la... En los lugares que te puedes dar golpe, está amarrado con protección de este tipo para que no te des golpe ni nada. Recuérdense que en la carrera se va a mucha velocidad y los golpes son muy fuertes. Otro extinguidor de fuego. Ahí tienen también, eso es para conectarlos directamente a los cascos de, a los cascos de carrera. Porque recuérdense que esto está abierto así completamente y tienes siempre mucho polvo. Entonces por ahí le va a dar aire al casco, es decir, adentro donde tú puedas respirar, pero tiene un filtro como pueden ver, entonces te va a dar el aire sin el polvo ni nada. Acá atrás no sé lo que hay, mi gente, cosas de recuperación y todo esto. Y el volante, la guía como ustedes dicen en Puerto Rico, que va montado ahí, así que eso no es ningún problema. Esta es la computadora para que haga que trabaje todo. Y ellos ahora mismo estaban cortando y trabajando en cosas ahí. Como pueden ver, yo por supuesto que yo no trabajé en este vehículo. Yo no sé muchas cosas, pero están cortando cosas y haciendo otras conexiones ahí y otras cosas. Por supuesto, las mallas están ahí arriba, que las mallas se ponen aquí y por acá. Y aquí está la otra. Esas son las mallas de carrera que ustedes ven en los carros de carrera. Y nada, mi gente, este es el vehículo de carrera de ellos. Prácticamente tienen la misma suspensión del Jeep de Luna. Por supuesto, no está tan alargado como el Jeep de Luna, pero tiene la misma suspensión, la misma marca que todo. Luces de Rigid acá adelante. Ahora Rigid sacó unas luces más grandes, parecidas a esta, pero más grandes.
El winch, como tiene radiador en la parte de atrás, lo pueden poner acá abajo. Tienen enfriador de power steering o lo que sea, otro enfriador ahí. Y ya, mi gente, esto es básicamente el carro de carrera de ellos. Ahora, lo otro que están fabricando nuevo es un YJ, un YJ, que tiene un chasis tubular. Esto sí va a ser un buggy completamente, y lo están haciendo completamente desde cero, mi gente. Aquí no hay ni un tornillo puesto ni nada, esto lo están haciendo ellos de cero. Lo único que es que compraron ellos es el chasis tubular y el top, este, como se llama, el cuerpo del Jeep, pero no tiene nada. Como ustedes pueden ver, eso está pelado completamente. Y poco a poco lo van a fabricar ellos. Ya ordenaron muchas cosas de Motobill, como pueden ver, todo esto es de Motobill, el corner de Motobill. Ellos cortaron el chasis también. Miren la parte de atrás del chasis que compraron. Lo cortaron y están haciendo la parte de atrás ellos aquí. Todo esto fue hecho por ellos. Y esto lo acaban de instalar aquí ellos de aluminio. Pero miren cómo está quedando todo esto, mi gente. Todo, la pizarra y todo va a ser de aluminio. Como les dije, esto va a ser un proyecto bastante, bastante grande para ellos. Y va a quedar súper, súper bacano. Lo mejor es que lo están haciendo de ellos, que se pueden ahorrar miles y miles de dólares en mano de obra. ¿Qué les parece, mi gente? Una cosa que me gusta bastante de estos esquineros, que son de Motobill, son las luces de atrás. Miren esto, qué cortes, qué bonito, mi gente. Yo no sé, la verdad, cómo Motobill puede hacer este doblete aquí con la misma curva para arriba. Mira eso. Qué perfección. Me da ganas de comprarme un YJ, un YJ. Ahí tienen la pizarra, que esa pizarra va, es parte de todo el sistema este de pizarra, es decir, la consola del centro. Los diferenciales son estos. Eso es un 14 tornillos. Y por supuesto que lo están haciendo todo reforzado y va a tener todos los jugueticos, como ustedes pueden ver. Y nada, mi gente, aquí están trabajando en estos proyectos. Ellos trabajan aquí todos los días para poder lograr hacer máquinas así. Son de ellos, no son de clientes ni nada. Pero nada, esto va a ser un super proyecto cuando lo terminen. Aquí tienen la parrilla adelante. Y ahí tienen todas las piezas que van a ordenar, que muchas de las piezas que van a necesitar para el Jeep este. Por supuesto, va a ser del mismo color de todos los Jeep de Holley, azul, ese tipo de azul, que es un color de 2017, se llama Mischief o algo de eso. Do you know the name of that blue, Walter? It's actually called Chief Blue. Oh, Chief Blue. Se llama Chief Blue el color. Así que va a ser el color Chief Blue, que solamente salió en 2017. Me parece que el JL también. Hay un JL que también tiene ese color. Pero nada, mi gente, miren cómo está luciendo esto. Porque a lo mejor dentro de dos o tres episodios ustedes van a ver completamente esto diferente. Y nada, van a cortar aquí, van a tapar, van a hacer todo. Por supuesto, todo está punteado, no está soldado ni nada, para ver cómo va quedando todo. Pero el piso este de aluminio, mi gente, quedó que es una belleza. Muy, muy bien hecho. Me gusta mucho. Bueno, mi gente, ustedes han visto ya los red knuckles que yo se los he enseñado tanto en el JL mío. Y estos son otro tipo. Estos son de Kingpin. Y estos son de otro tipo. La verdad no sé cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero miren la diferencia entre uno y otro. Uno va para este, es decir, el red knuckle, que es el que yo tengo, va para este diferencial que están haciendo ellos para este buggy. Y este sería el del diferencial de atrás. Ellos prácticamente cambiaron los tubos, cambiaron todo. Están haciéndolo, como les dije, a prueba de bala. Esto es a prueba de bala, papá. Y también le pregunté cuánto cuesta el panel este para que ustedes tengan una idea de si quieren poner un panel esto en su Jeep o en su Toyota o en su Suzuki o lo que sea. Aquí en Estados Unidos, en el estado de Utah, cuesta 300 y pico de dólares para que tengan una idea de cuánto cuesta. Porque yo tampoco sabía, yo le quiero hacer eso al JL mío, ponerle el piso completamente de aluminio para que nada se esté resbalando ni cortando, y para tener un área de trabajo así recto, no estar con alfombras y con cosas así que se estén volando. Y mira lo bonito que queda eso, en mi opinión. Esto queda mucho más bonito así
que tener un piso de alfombra o de goma, lo que sea que se estén. Aquí tú abres un hueco con un tornillo y pegas lo que tú quieras ahí, una nevera, lo que sea, que tú no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno, lo van a encender para que ustedes lo escuchen. Motor V8, por supuesto. Bueno, mi gente, ya es el próximo día y estamos yendo, bueno, vamos a ir ahora en camino al taller de Miss Cheesemaker, la youtuber del Jeep Azul también. Así que nada, eso lo van a ver en el próximo video, mi gente. Pero les quería dar una vueltecita antes de terminar este video para que admiren esta belleza. Puse una foto ayer en Facebook y en YouTube, aquí también en la comunidad de YouTube, y la gente le encantó. Mira cómo se ve eso sin parabrisas, mi gente. Para mí ese es el mejor look. Y la foto no tenía nada. La foto estaba exactamente ahí, adelante del garaje ese, como pueden ver. Mi gente, este Jeep le tengo que hacer un video, o les tengo que hablar un poco más de la historia de este Jeep. Y también le tengo que hablar del Jeep de Chuck Converse, que estaba dentro del garaje. Déjame ver si lo sacamos ahorita o mañana y le hago un video, un walk around, como se le dice. Pero nada, mi gente, les quería dejar saber que un pedazo de lo que viene en el próximo video. Y que nada, el Jeep está prácticamente listo. Lo que le falta son cosas cosméticas. Y todavía no sabemos a esta altura, mi gente, si vamos a cambiar los neumáticos o si vamos a dejar esos. Esos son 39 pulgadas BF Goodrich KM3, que no son malos para nada. Pero no sabemos todavía si vamos a poner algo más grande o no. Si cambiaríamos los neumáticos, déjenme saber qué les gustaría que pusiéramos, que pusiésemos, que instaláramos, como se diga. La verdad, eso, ese Dana 80, mi gente, aguanta lo que sea. Para las personas que no sepan, las personas nuevas en el canal, yo tengo el primer Ultimate Dana 80 de todo el planeta, mi gente. Hay Dana 80 y hay Ultimate Dana 80. La diferencia es, bueno, primeramente voy a decir que tú no vas a romper un Dana 80 regular, ni el más chiquito, ni este, ni nada. La diferencia es que este es mucho más fuerte, tiene el piñón y la corona más grande, tiene los tubos más gordos, tiene 40 estrías en vez de 37 estrías. Y yo sé, mi gente, 37 estrías es una bestialidad también, eso no se va a romper ni nada, pero este tiene 40 estrías, que es el máximo que uno puede poner en este tamaño de diferencial, por supuesto. Recuérdense que estos diferenciales, mi gente, tienen... estos Jeep modernos tienen muchos sensores. Sensores de velocidad, sensores de freno, sensores de esto y sensores de lo otro. Que no se le puede instalar un diferencial de una camioneta del año 80. Ni de un Unimog, ni nada de eso. A no ser cambiando todo el sistema del Jeep. Y que no funcione nada el Jeep. Esa es la única forma que sería. Pero esto tiene muchos sensores que necesita trabajar con el diferencial. Y necesita trabajar con todo lo que tiene. Por eso no se le pueden poner a estos Jeep modernos diferenciales de... Bueno, otros diferenciales que son más fuertes de 2.5 toneladas, por ejemplo. Ni nada de eso. Así que nada, este es el diferencial más grande que se puede poner. Que yo sepa, hasta ahora, hasta el momento, que yo sepa, mi gente. Porque a lo mejor... alguien pudo hacerlo y yo, por supuesto, que no me sé todo las cosas que están haciendo en el planeta la gente. Que yo sepa, el Ultimate Dana 80 es el diferencial más grande que se puede poner. Y nada, espero que aguante bastante la pela, como nosotros decimos, el abuso. Así que nada, mi gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.